Queremos hablar con Juan Jiménez para que nos dé más detalles de esta avenida en la que sabemos que el paseo peatonal pues va a crecer hasta prácticamente los 6 metros de ancho. Juan Jiménez, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas sí, gracias. Es. Cuéntenos, ¿cómo van los avances de esa obra? Pues van en lo que suele ser atípico en muchas obras, pues van a un ritmo bastante acelerado, de tal manera que, tal y como estaba establecido, que fuera en torno a octubre-noviembre de este año, esté finalizado ya pues el tramo más largo de la Avenida Marítima de Puerto Rosario, de manera que tanto vecinos como vecinas, así como visitantes de Puerto Rosario, puedan disfrutar de un entorno idílico, puedan disfrutar de la playa, puedan disfrutar del paseo y que supone además también dar valor patrimonial a una parte de Puerto Rosario que siempre lo ha tenido y que ahora lo tendrá de modo superlativo en función de estos valores que estamos comentando. Noviembre es la fecha que ustedes han dado, bueno, la fecha que habían establecido con esa UTE para la recepción. Efectivamente, incluso habiendo incluido las pequeñas modificaciones en relación a los accesos a las cuatro calas que tiene Playa Blanca y que se han incorporado de manera espontánea, de manera que no haya que haber hecho ningún tipo de modificación económica que pudiera haber alterado el tiempo de ejecución de la obra. Bueno, también había una crítica, alcalde, con respecto a la otra zona, a la zona del charco, de la que hemos hablado ya en muchas ocasiones, una obra que había quedado sin recepcionar y que ahora además está siendo el escaparate de algunos de los inversores, de los propietarios de restaurantes que han apostado por el paseo marítimo del charco para iniciar en plena pandemia sus negocios, con unas vistas también impresionantes, pero con un paseo que no está a la altura de lo que quizás se había proyectado en esa obra. ¿Para cuándo las mejoras? Pues para en breve, porque a pesar de que el tramo del que usted está hablando, que no es otro que el que le da nombre al barrio del Charco, donde está el Charco, donde está el Centro de Arte Juan Ismael y donde efectivamente se ha instalado algún restaurante y se va a instalar algún que otro más en breve, tanto por entrada por la parte de la avenida Costa como por la de la calle, le está dando también valor a la zona. ¿Qué ocurre? Que siendo importante ese tramo también, hay que hacer unas modificaciones que yo entiendo que no se ajustaban a lo que realmente debía ser un paseo funcional, sobre todo porque hay algunos elementos del mobiliario urbano que deben ser mejorados y en esa tesitura estamos actualmente, sobre todo porque hay algunas tarimas flotantes en esa zona que contienen algunos espacios en los que el picón, la pilli, como se le conoce habitualmente, está presente, pero está presente además en desnivel, con lo cual hay que mejorarlo o cambiarlo directamente. Habrá que valorar si realmente son necesarias esas tarimas flotantes o realmente hay que cambiarlas por otro tipo de material, pero no va a suponer una actuación de gran calado porque es un tramo pequeño. Bueno, por lo tanto, mejoras que hasta ahora el problema ha tenido que ver con una obra que no se ha terminado de recepcionar porque la empresa no cumplió. Efectivamente, así es. Por tanto, hemos de solventar ese problema administrativo para posteriormente poder ejecutar las modificaciones que entendemos que pueden mejorar el tránsito de personas, que se hace con mucha frecuencia en esa zona, en cualquier tarde, durante cualquier hora del día, pero sobre todo en horas de la tarde, podemos comprobarlo fehacientemente. Tenemos que resolver ese problema administrativo con la empresa que ejecutó inicialmente esas obras para posteriormente hacer las modificaciones que consideremos oportunas. Quería preguntarle, Juan, estamos hablando de obras, estamos hablando de empleo,
En un momento en el que llevamos 2 semanas hablando sobre la idoneidad de un proyecto como puede ser Dreamland, ayer ya ve que la propia alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, que tiene serios problemas relacionados con el desempleo de la población y la falta de industria, ayer mismo se ofrecía, invitaba a los promotores a sentarse con el Ayuntamiento de Tuineje y buscar el suelo que les pareciera y que dentro de la normativa pudiera cumplir. Hemos visto que también Pilar González, desde el Ayuntamiento de La Oliva, ha defendido vivamente este proyecto. Pájara también se animaba la semana pasada a poner a disposición suelo para este promotor. ¿Cómo lo ven ustedes desde Puerto del Rosario en un momento en el que también van a tener una declaración de interés insular para dos grandes industrias? Estamos hablando de Airbus con Movistar y de Orange, dos proyectazos, si me lo permite, que van a estar instalados en el parque tecnológico y que también van a ayudar a esa especialización, otros empleos que no tengan que ver, en este caso, con el sector servicios en Puerto del Rosario. Bien, aquí nos encontramos con dos cuestiones de fondo. La primera es que el proyecto Dreamland, que ha lanzado Cabildo, creo que tiene un interés muy importante. Tengamos en cuenta que desde los últimos años hemos proyectado la isla como un plató natural idóneo para el fomento de grandes producciones cinematográficas. ¿Qué ocurre? Ese proyecto Dreamland vendría a otorgar valor también paralelo a la idea que estamos exponiendo. Y por otro lado, tenemos la necesidad de preservar los valores medioambientales que tiene la isla, que son muchos, pero que debemos armonizarlos con el crecimiento demográfico y de zonas antropizadas de la isla. Siendo así, yo estimo que lo idóneo, más allá de lo que decía el Cabildo, es que un proyecto como Dreamland, que no dejan de ser estudios cinematográficos, no dejan de ser herramientas espaciales para el desarrollo de rodaje, tendría que estar en una zona industrial, desde mi punto de vista. Siendo así, bueno, en Puerto del Rosario hay zonas donde se podrían instalar. Pues usted acaba de nombrar una, el parque tecnológico. ¿Por qué no en las inmediaciones del parque tecnológico o en la zona de Rico Prieto? En fin, hay zonas donde poder ubicarlo sin que se ponga en solfa el debate de la conservación de determinadas zonas donde pudieran verse afectadas por la instalación de un proyecto de este calado. De acuerdo. Bueno, pues la opinión del Ayuntamiento de Puerto del Rosario en una semana en la que, bueno, pues lógicamente también todos los alcaldes están opinando más que nunca en un momento en el que Fuerteventura está atravesando un momento tan complicado. De momento nos quedamos con las obras de Puerto del Rosario a la espera también de la inauguración de esas dos nuevas inversiones en el Parque Tecnológico y esperemos que se cumplan en tiempo y forma. Juan Jiménez, gracias como siempre por atendernos a primera hora. Un placer, como siempre. Buenos días. Muy buenos días.